solo una herramienta, va a estar con un contexto distinto de la industria. Cuando estamos hablando de una cosa y ellos están hablando de otra cosa. Vale. El segundo patrón tiene que ver con los pipelines y cómo modelamos el flujo de trabajo. En este pipeline súper simplificado que os he enseñado, pues tenemos build, package, deploy. Seguramente en vuestras organizaciones hay otras tareas que pasan en el pipeline. No sé si queréis dar algún ejemplo. Hay alguno muy, muy obvio que pues, conviene testar, ¿no? Probar. Análisis estática, por ejemplo, etc. O sea, hay mucho más pasos. Pero no son cosas técnicas, sí que hay muchos pasos, muchas tareas que podemos incluir, varios tipos de test, de análisis estática, pero si pensamos en el value stream, o sea, el flujo de un cambio que nos han pedido, sea una feature o un change request o algo, desde que ha sido pedido hasta que realmente entra en producción, os imagináis que hay un montón de pasos dentro de... Bueno, de una organización mediana, de tamaño mediano, ya hay un montón de pasos, puede necesitar aprobación de seguridad, de compliance, puede que es el business owner que decide cuando va a entrar en producción, coordinar con marketing porque queréis hacer alguna campaña. Hay muchas cosas que puede estar involucrada en el value stream, en el flujo completo, desde el pedido hasta que entre en producción. Un ejemplo, en un cliente que estuve en Inglaterra, en la área de finanzas, financiera, cuando llegamos nos presentó, bueno, su pipeline se presentaba así, o sea, tenía varios tipos de test, bueno, los de performance los siempre ejecutaba. Y una fase de review la gente de operaciones tenía que aceptar el cambio, cualquier cosa que no fuera trivial tenía que pasar por una aceptación manual aquí antes de entrar en producción. Y cuando empezamos hicimos un ejercicio, bueno, ellos querían ayuda para implementar nuevas herramientas, etc. Era su primer propósito. Pero hicimos un ejercicio de value stream mapping, o sea, mapear realmente, traer gente de los varios equipos involucrados en una entrada de producción y realmente hablar con ellos, diseñar cuáles son todos los pasos que han acogido hasta que el cambio entró en producción. Y lo que salió fue algo así, que es que bueno, esto son que como una línea continua, pero no cambiar. O sea, había mucho más pasos que no estaban visualizados antes, ¿no? Por ejemplo, había muchos pasos manuales de la gente de base de datos, de hacer backups antes de entrar en producción, etc. También a nivel de infraestructura, pues tenía un proceso manual de pedir nueva infraestructura que tenía que ser aprobada, desplegada por el equipo de infraestructura, etc. O sea, a lo que voy aquí es que hay muchos cuellos de botella en este pipeline. Hay muchos sitios donde se está esperando que el otro equipo pueda hacer algo, que luego el otro equipo tiene varias prioridades también y al final son tiempos de espera que suelen ser en los handovers entre equipos, cuando hay algo que pasa de un equipo a otro. Y lo importante aquí es entender que en general la mayor parte del tiempo se pierde en espera, en tiempos de espera. En un pipeline como este, el hecho de que un cambio demora mucho tiempo a entrar en producción se debe sobre todo al tiempo de espera, no al tiempo de ejecución. Entonces, si a veces nos preocupamos que un build time a lo mejor toma 30 minutos para hacer un build y queríamos que fuera días, eso está bien mirarlo, pero muchas veces hay los tiempos de espera, si tenemos que esperar, por ejemplo, incluso una semana por infraestructura nueva, o unas horas para que un DBA pueda revisar nuestros cambios antes de entrar en producción,
Eso es una orden de magnitud más tiempo que pasar de 30 minutos a 10 de un bit, ¿vale? O sea, obviamente todo es importante, pero a veces perdemos un poco esta visión más alto nivel de dónde se está perdiendo el tiempo y por qué demora tanto tiempo la entrada en producción. Por otro lado, si queremos automatizar y mejorar estos procesos, también tenemos que tener cuidado para que los equipos no se sientan amenazados, para que no se sientan que su trabajo ahora va a desaparecer o que vamos a dejar de necesitar de ellos. O sea, la automatización es importante, pero tenemos que mirar también al aspecto más personal, más de la cultura, y que la gente no se sienta que ya no tiene control de su trabajo, ¿vale? Un ejemplo, en el mismo cliente. Estaba claro para nosotros que el equipo de infraestructura que tienen ellos, pues a largo plazo no tenía mucho sentido. Ya hacían despliegues en la nube, en Azure, y no tiene mucho sentido tener que depender de un equipo de infraestructuras a largo, medio o largo plazo. Pero una cosa mucho más sencilla que hemos hecho primero y que se ha hecho de un día al otro es una cosa que se llama Deployment Verification Tests. Es casi como un unit test o RSpec, si conocéis Ruby, para los despliegues y para la infraestructura. Es decir, vamos a verificar si la infraestructura corresponde a lo que esperamos antes de hacer el despliegue de nuestra aplicación. ¿Por qué? Porque muchas veces el equipo de infraestructura será como una queja, ¿no? El equipo de desarrollo pedía algo, los otros decían que no, la especificación está bien. Luego, cuando venía la infraestructura, los de desarrollo decían no, esto no corresponde con lo que necesitamos. Entonces, con algo muy sencillo, que son unos tests en PowerShell, pero también hay con Ruby, etc., que ambos pueden ejecutar, y antes de entregar la infraestructura, pues puede ejecutar estos tests y ver si cumplen lo que yo necesito. Entonces, un pasito mucho más pequeño, pero que se podía hacer el día siguiente para empezar a que los dos equipos hablen, se entiendan mejor, y luego, a medio y largo plazo, pensamos en mejorías más que necesitan cambios más drásticos. Porque, sobre todo, organizaciones grandes, quebrar divisiones entre equipos no es fácil, porque a veces viene de un histórico de conflictos entre equipos o que el otro equipo no ha hecho lo que yo pensaba que debería hacer. Y al final, como seres humanos, tenemos una necesidad de pertenencia a un grupo, ¿no? Eso está investigado, hay la pirámide de necesidades del humano, y después de comer y respirar, etc., está pertenencia a un grupo. Entonces, en una organización, lo más frecuente es que nos sentimos que nuestro grupo es nuestro equipo, está más cerca de nosotros. Entonces, no siempre es fácil cambiar y hacer con que los equipos trabajen de una manera más fluida entre ellos. Finalmente, en este tema, también considerar a los usuarios que no son técnicos. Cuando diseñamos nuestros pipelines, nuestro toolchain, deberíamos tener en cuenta que hay gente, como sea un product owner, gente de negocio, gente a veces de compliance. Bueno, ahora se habla mucho del GDPR, las regulaciones de la Unión Europea para privacidad de datos. Pues a lo mejor mucha gente va a trabajar en eso que no tiene conocimientos técnicos tan profundos, pero quiere saber que estamos cumpliendo con las reglas de la Unión Europea en privacidad de datos, etc. Como si no pensamos en esos usuarios cuando estamos diseñando nuestro pipeline, pues ellos no van a poder fácilmente sacar la información que necesitan. Un ejemplo. Digamos que tenemos Amy, que es un product owner. Y aquí esto es un
screenshot de GoCD, la herramienta de ThoughtWorks para pipelines. Y bueno, a lo mejor ella va a ver que pues, hay aquí una feature que queremos poner en producción, que aquí aún no está vista en este pipeline porque no ha sido aprobada por la gente de operaciones, pero estas dos sí. Pero ¿cómo va a saber ella de cuál de las dos y cuál es el impacto de una o de poner la otra en producción? Sin tener que ir aquí hasta el código para entender el código. No podemos pedir eso de alguien que tiene un background de negocio y no técnico. Hay cosas muy sencillas que se usan en nuestras aplicaciones como user personas, o sea, definir una clase de usuarios que usan nuestra aplicación, entender qué quieren hacer con la aplicación, cuáles son sus frustraciones, un poco su background, qué conocimientos técnicos tienen, para entender cuál es la mejor manera de ayudar a esta persona a hacer su trabajo, a tomar sus decisiones con base en la información en los pipelines. Que podría ser algo tan sencillo como un email, una notificación por email, cuando vemos que una feature está make man y está lista, un email automático desde el pipeline diciendo esta feature está completa, está lista para entrar en producción, pero hubo también cambios en otro change request, por ejemplo. Entonces, alertamos para que puede tener un impacto de entrar en producción cambios que no están en un ámbito que no están finalizados. O sea, es decir, si tenemos en cuenta que hay stakeholders, gente que no es técnica, que tiene interés en el pipeline, tiene interés en la información que podemos sacar y debemos pensar en ellos también cuando pensamos en diseñar nuestro toolchain, nuestro pipeline. Y cuando mapeamos el value stream, el flujo de trabajo real en el pipeline, todos los pasos que pasan que son necesarios de verdad, visualizamos rápidamente dónde están los bottlenecks, dónde están los tiempos de espera y podemos empezar a cambiar las cosas. O sea, con el ejemplo que he dado de los deployment verification tests, pero buscamos la manera de construir puentes entre los equipos. Tenemos que pensar que no es algo inmediato, a veces hay que hacer un plan a más medio o largo plazo, de automatizar y cambiar las cosas. Incluir la gente que no es técnica también. Y finalmente, el último patrón tiene que ver con logs. Es un evento en un log. No siempre son muy legibles por un humano, que deberían ser, pero bueno, problemas con logs. Hay dos: que o tenemos demasiada información para sacar conclusiones, o tenemos poca información, o la información no está disponible. Vamos a ver cada uno de ellos. Cuando no tenemos información suficiente, pues nos cuesta mucho más diagnosticar un problema y entender por qué está pasando, está ocurriendo este fallo. Y esto es muy predominante con herramientas integradas. Normalmente no tenemos acceso a los logs de un Visual Studio Team Services, por ejemplo. Eso está controlado por el proveedor y lo que nos da es una visión filtrada de esos logs con la información que ellos creen que es necesaria. Por otro lado, tener demasiada información es un problema que ya está solucionado, digamos, con log aggregation. Seguramente ya muchos de vosotros usáis esto. Es una definición que ha dado Sam Newman. Sinceramente, poner todos los logs, aunque estén en máquinas distintas, en una localización centralizada, que podemos hacer queries y buscar información de una forma rápida y eficiente. Y buscar la información que necesitamos y no estar mirando
en el móvil hasta encontrar algo que nos interesa. Entonces, si somos una herramienta integrada con todo, que no nos da acceso a los logs, pues es mucho más complicado diagnosticar problemas. En contra, si tenemos control del toolchain, del pipeline, podemos, por ejemplo, usar algo que se llama un correlation ID. No sé si estáis familiarizados. O sea, esto se usa hoy en día con microservicios, por ejemplo, como tenemos flujos de usuario que pasan por varios componentes distintos o varios sistemas. Para poder trazar qué ha pasado realmente en una interacción con el usuario, podemos tener un ID común que lo pasamos en todas las llamadas a los varios componentes o los varios sistemas. Entonces, cuando tenemos los logs agregados, buscamos por este correlation ID y nos sale la secuencia de eventos para esa interacción con ese usuario. Y el mismo concepto lo podemos usar en un pipeline. O sea, si tenemos los logs de todas las herramientas en el pipeline agregados y tenemos fácilmente, por ejemplo, el build ID, siempre es distinto, ¿no? Para el mismo, siempre se va incrementando. Entonces, ya ahí tenemos un correlation ID, un candidato bueno a correlation ID para usar, para trasear todo lo que ha pasado con el mismo build en las varias fases del pipeline. ¿Para qué? Para que si hay un problema, el pipeline está fallando, pues más rápidamente podemos encontrar, diagnosticar por qué. Entonces eso, no tener acceso a la información no debería ser el motivo para que no podemos diagnosticar. Y cuando una herramienta nos da mensajes de error, también otro problema que vemos es que suelen ser muy genéricos. No sé si habéis visto mensajes así, que la máquina virtual no pudo empezar, que el deployment ha fallado, pero no nos da contexto. Pero ¿qué ha pasado? ¿Por qué? ¿Cuál era? ¿Con qué configuración? ¿Con qué error ha pasado? Muchas veces estas herramientas abstraen eso y ¿qué hacemos para diagnosticar? Pues volvemos a intentar, hacemos un cambio, volvemos a intentar, y eso no es eficiente. Y hay un tweet que me ha hecho gracia que va sobre eso, ¿no? Que cuando alguien te dice, pues no os preocupéis, que manejamos nosotros eso, pero es que no puedes, es como un poco, me recuerda como waterfall, no puedes a partir de decir, bueno, yo sé todos los casos de error y todos los casos de uso de mi herramienta y lo tengo todo controlado. Eso no es imposible, va a haber situaciones que el proveedor de herramienta no ha considerado. ¿Y quién va a tener el onus de buscar la solución? Es el usuario. Y eso, necesitamos la información completa para poder diagnosticar. Y esto también cada vez es más importante porque la visión antigua del mundo, sobre todo en producción, era que queríamos maximizar el tiempo entre fallos de nuestros sistemas en producción, ¿no? Para que esté disponible lo máximo de tiempo posible el servicio a los usuarios, clientes. Y muchas veces no nos preocupamos tanto de cuánto tiempo toma a reparar cuando hay un fallo. Queremos que sea lo mínimo posible, pero bueno, ya veremos cuánto tiempo toma. Hoy en día la nueva perspectiva es un poco distinta. No nos preocupamos tanto con el tiempo entre fallos. Sí que es más corto porque los sistemas también cada vez son más complejos, cada vez tienen más dependencias externas, sobre todo si salimos de los monolitos y vamos a microservicios, etc. Entonces tenemos que aceptar que hay más fallos. Pero si disminuimos el tiempo para arreglar los fallos, al final tenemos mejor availability, tenemos más disponibilidad de nuestro servicio, porque falla más veces, pero el tiempo para arreglar es mucho más corto, con todas estas herramientas de log aggregation, correlation IDs, etc.
Y el tiempo para preparar es eso, es una combinación del tiempo para diagnosticar por qué ha fallado y el tiempo para arreglar, por cambios en el código, configuración, infraestructura, lo que sea. Y yo diría que así se aplica más o menos una regla de 80-20, que probablemente 80% del tiempo es para diagnosticar y 20% para arreglar, porque una vez que identificamos dónde está el problema o tenemos alguna seguridad que el problema está ahí, pues arreglarlo ya es bastante más rápido. Por eso es importante este tema de enfocarse en reducir el tiempo de diagnóstico. En resumen, si controlamos nuestros logs, podemos encontrar rápidamente eventos correlacionados y reducir el tiempo de diagnóstico de los fallos en nuestro pipeline para garantizar que podemos hacer entregas regularmente, que no estamos un día, dos, tres parados porque hay un fallo que no podemos, que aún no hemos encontrado la solución o no hemos encontrado dónde está el problema de verdad. Que eso he visto varias veces en clientes y porque no se da tanta enfoque en la parte de pipeline de entrega como la de producción. Pero realmente al final, si queremos una entrega continua, queremos ser capaces de aunque tenemos fallos, de arreglar rápidamente para poder seguir entregando y entrando en producción, pues esto es importante. Y bueno, esa ha sido la charla. Mañana, ¿no? Si os acordáis de algo, espero que sea primero que da opciones, con herramientas, siempre son trade-offs, entonces lo importante es pensar de qué estoy aplicando, qué estoy perdiendo con esta herramienta y qué estoy ganando, y si es lo más adecuado a mis necesidades. Pero si tenemos control del toolchain y del pipeline, del diseño del pipeline, pues podemos evolucionar mucho más rápidamente de acuerdo con nuestras necesidades que una herramienta ya integrada. En el otro punto, creo que es importante, si visualizamos el value stream, el flujo completo en el pipeline, nos permite identificar cuellos de botella y empezar a intentar reducirlos y buscar soluciones para mejorar. Y bueno, algunas referencias, un par de artículos y este libro, si queréis aprofundar un poco más el tema de las colas, de tiempos de espera, etc. Bueno, es un poco denso, pero es como bastante conocido este libro para cómo mejorar la eficiencia del value stream, del flujo de trabajo y de ser lo más lean posible, si queréis. Y es todo. Muchas gracias. Cualquier pregunta. Si tenéis alguna pregunta, es el momento. Aunque habrá más tiempo en las calles. Es una pregunta, ¿no? Sí. Bueno, voy a preguntar un poco cómo está tal vez, lo que yo percibí de tener varias herramientas para una sola solución. ¿Cuándo sería un escenario donde sería bueno usar una herramienta integrada? ¿En qué tipo de proyecto? ¿Qué tipo de proyecto? Bueno, eso yo diría que va más un poco por el tipo de equipos y el tipo de skills que tienes. O sea, es verdad que si no tienes gente acostumbrada a hacer integración de APIs, y, pues va a ser más complicado. Más que los proyectos en sí. O sea, un Visual Studio Team Services, por ejemplo, sí que te ofrece ya mucha funcionalidad desde cero. Entonces, un equipo que no tiene mucha experiencia, que no tiene experiencia de probar, hacer pruebas de integración, etc., pues mejor ese tipo de herramientas y luego más tarde cambiar si quiere. Me surge la duda de que creo que todo el tiempo hemos hablado de
el simulador, y me falta la pieza cultural, ¿no? Ese rollo de ya tengo la herramienta, sea un gran monolito que me apoya todo mi pipeline o pequeñas piezas que van orquestadas, ¿vale? Particularmente lo que estoy consiguiendo en todos los clientes es que todos tienen herramientas maravillosas y nadie las utiliza, ¿vale? Eso creo que es donde la sala donde estamos consiguiendo. Entonces, ya ahora patrones o antipatrones hacia eso, ¿cómo yo facilitar que la chica que estaba acá en el uso de persona se implique y ella, vale, no sabe nada de tecnología, pero yo le tengo que dar el botón de aceptar para poder mandar las cosas, por eso tiene ciertas implicaciones? Más la parte humana. Sí, o sea, yo lo veo que la parte de. El tema de mapear el value stream en el pipeline es donde, o sea, el beneficio mayor es más grande, es que la gente empieza a ver, el tiempo que toma entrar a producción es porque este equipo tiene que esperar por el otro y luego aquí tenemos aquí un paso manual para hacer esto y el otro, o sea, cuando haces un ejercicio, por ejemplo, el value stream mapping, que juntas gente de varios equipos y vamos a hablar de que realmente ocurre en una entrada en producción, suele ser como la gente mira al final, pero yo no tenía idea de que había que hacer todo esto en una organización ya mediana. Entonces, yo veo la parte cultural empezando por ahí, visualizar dónde están los problemas, dónde están los cuellos de botella. Lo de tener herramientas que nadie usa, pues a veces porque nos adelantamos y estamos buscando, no, esta es la herramienta que está de moda ahora y que sí, que son buenas y que tienen ventajas, pero si no sabes aún cómo, por eso hablaba de las prácticas, si no sabes aún cómo esta herramienta se encuadra con las prácticas o no tienes definidas qué quieres hacer como buenas prácticas, pues, sabes, tener agregas en the logs, pero no tienes un correlation ID, por ejemplo. Sí, tiene beneficios, pero a lo mejor estás perdiendo otros beneficios que podías sacar. Pero sí, la parte cultural siempre es complicada. Por eso el value stream es interesante para alertar a la gente. Para, es como por primera vez ven, esto es lo que pasa para una feature de entrada en producción. Por eso toma tanto tiempo, porque tengo que esperar por infraestructura y luego para todos en la organización van a ver lo mismo por primera vez, porque normalmente muchas veces tienes solo conocimiento de lo que pasa dentro del equipo. A veces ni siquiera saben qué es lo que hace el equipo siguiente en el pipeline. Entonces empieza un poco por ahí, por eso alertar y luego ya empezamos a buscar soluciones. Pero sí, es complicado. Nada más. De cañas, yo creo. Antes, cuando has hablado de la gestión de logs, has hablado de relacional ID, sí, y todo esto. ¿Esto en qué consistiría? ¿Qué sería un campo nuevo más que se añadirían a todos los logs para tener identificado de alguna manera todo el flujo de un cliente? O muchas veces, o sea, los logs son indescifrables. Sí, hay algunas herramientas que, bueno, cuando hablamos de. En un pipeline es bastante directo, porque tienes un build ID, por ejemplo, va a salir en todas las herramientas. Pero sí, en un sistema. Los pipelines normalmente, los logs suelen ser muy concretos. Sí, más secuenciados, sí. Pero, por ejemplo, en un sistema. Tienes unos cuantos microservicios, pues ahí es instalados. Sí. Sí, justo. Entonces, por eso me ha parecido una opción interesante, pero para implementar eso, o sea, se sí añade un campo, ¿hay más, algunas, o sea, se hace una especie de sesión? Sí, hay algunas herramientas que ayudan con eso, pero, o sea, la idea fundamental es eso, cuando hay un pedido que viene del cliente, pues ya se incluye, se genera el correlation ID y ya dentro de todas las llamadas tiene que pasar. Y va viajando todo el tiempo, sí, toda su navegación, sí, ¿no? Sí. Hay algunas herramientas que ayudan a hacer esto sin tener que cambiar todas las. Sí, no, porque eso es interesante, porque sí, si descentralizados los logs, pues ya con la query o con cualquier herramienta de tipo de data o de. Y también es.
O sea, para microservicios también, para encontrar fallos, y también a veces en los monolitos, cuando queremos partir, queremos decir, bueno, quiero desacoplar un poco, también esta técnica permite ver los varios componentes que son usados y un poco distinguir por dónde podemos partir o por dónde podemos empezar. Puede ser útil también para eso. Sí, es verdad que no puse ninguna referencia sobre esto, pero puedo añadir. Vamos a poner los slides. Sí, los vamos a colgar en la web. Añado y todo lo que nos des, bueno, no, vale. Vais a colgar los slides después en... Sí. Perfecto. Gracias. ¿Alguna pregunta más? Y si no, le damos las gracias a Manuel por haber venido. Para conocernos una vez más, que también son muy diligentes con nosotros y son como nuestra casa ya. Muchas gracias. Y bueno, nada, nos podemos tomar una cervecita que quiera y seguimos charlando.